Muy buenos días, mi gente. Espero que sea uno lleno de bendiciones. Por favor, no olvides utilizar el promo code Caronte cuando hagas compras en la tienda web. Aquí puedes comprar una gran variedad de ofertas para ti y para regalarle a algún amigo. Eres líder de un clan, es una buena herramienta para premiar tus mejores jugadores. Y si quieres ser creador de contenido, es perfecto para sorteos. Bueno, les presento al dron solar, una de las mejores piezas de equipamiento que puedes conseguir en este evento. 35% de daño adicional para los enemigos que se encuentran a más de 700 metros, 7% de daño adicional continuo, 100% de mitigación de defensa a los enemigos que se encuentran a más de 700 metros. También recibes un escudo Aegis de 75.000 cuando impactas a los enemigos a esta distancia. Comparándolo con el drone Showdown, yo creo que esto ni siquiera necesita explicación, pero comparémoslo. 20% de daño adicional cuando sales del sigilo, 30% de reparación si tu robot recibe más de 70.000 en daños en un periodo de 5 segundos, 8% de velocidad adicional cuando estás en sigilo y pues tiene como última destreza que no pierdes ninguna de tus armas sin importar la cantidad de daño que recibas. ¿Qué significa mitigación de defensa? Pues tú imagínate que tu mamá te dijo que estuvieras pendiente de la ropa en lo que ella iba a la tienda y mientras ella volvió de la tienda cayó un aguacero y tú no te diste cuenta y se mojó toda la ropa porque estaba jugando War Robot. Eso que ella te va a hacer se llama mitigación de defensa. Recalco mucho el hecho de que las destrezas del Showdown son siempre cuando salgas y entras de sigilo, la mayoría de ellas, ¿no? Porque pues este dron es prácticamente exclusivo para robots que tienen sigilo. Desde el Imugi, diría yo, ¿no? El Imugi, el Lynx, ya desde todos estos robots vienen con drones que están lo más posible diseñados para que solamente funcionen o que se desempeñen bien con el robot para el que fueron creados. ¿Por qué? Pues para evitar que pase lo que pasó con el Curi, que le ponían el drone Kestrel y se convertía en algo pues imposible de matar. Mitigación de defensa, bueno, la palabra lo dice, ¿no? Mitigas las defensas de tus enemigos. O sea, esto hace que las armas del robot penetren prácticamente cualquier cosa. Ahora, desde que le dieron el nerf a la Reaper, me preguntaron que si el Crisis todavía valía la pena y si subir las armas valían la pena. Y bueno, la Ghost tarda 8 segundos en recargar, si mal no entiendo, y pega muy bien. Pero, de todas formas, vuelvo y le repito, si tú tienes que esperar 15 segundos para con un solo disparo acabar con un enemigo completo, pues mira, no importa, porque no es, tienes que perder tiempo. Y a una distancia segura, o sea, una distancia en la que probablemente nadie va a poder atacarte. Esto sin mencionar que la destreza del dron solar se tarda 20 segundos en enfriarse, así que de todas formas tendrías que esperar. Para mí Crisis sigue siendo una mejor opción por el sigilo. Tú puedes tener un robot que resiste mucho o puedes tener un robot que tiene un escudo de energía que se regenera, bueno, recibe el daño pero se regenera. Puedes tener un robot que tiene habilidades como Transcendence, por ejemplo, que le permite evitar el daño, o un robot que no tiene tanta durabilidad pero tiene sigilo, y para un sniper el sigilo es mucho más provechoso, especialmente ahora que hay tantos Shield Breakers. O sea, es perfecto. Subes arriba, tienes cuatro armas pesadas que están ubicadas en la parte superior del robot para que no te puedan ver fácil o que puedas disparar desde lugares seguros. Encima de esto tienes un sigilo, lo que te hace prácticamente invisible. Mira a este Imugi pasando dolores de cabeza conmigo y no puede hacer absolutamente nada porque no me puede ver. No puedes pelear contra un enemigo al que no puedes ver. Además, no te equivoques, mira lo mucho que resiste el Crisis. Observa, por esto es que les recomiendo siempre un módulo Last Stand, porque esos segundos de invulnerabilidad te pueden dar el tiempo necesario cambiar la estrategia. Y él me pudo haber matado si quería, pudo haber aterrizado cerca de mí y haber accionado las armas, y aunque no me hubiese tenido en el radar me hubiese acabado, pero pues no sé, obviamente pues, importa mucho la maña, ¿no? Cuando estás utilizando este tipo de robot, la maña, la malicia lo define todo. Podrán decir lo que quieran sobre los snipers y sobre los robots teletransportadores, pero al final del día sabemos que es la frustración de que nos dañan el día y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero no son ningunos cobardes y tampoco son ningunos mancos. Créeme que usar este tipo de robot requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo. Mira, esto es el subestimar a un enemigo. Observa, él vio el Crisis y él no me ve a mí como una amenaza. Él está enfrentándose al Curi y dice, bueno, de ti me ocupo luego, yo no tengo nada de qué preocuparme. Y este es el error. Él piensa quizás que las torretas ya mismo me marcan y acaban conmigo, porque este es un robot sumamente débil, pero pues vuelvo y le repito, aquí lo define todo la maña. Este dron solar te coge las armas láser y te las hace funcionar perfecto. Y más ahora que las subieron, ¿no? Ahora tienen 1200 metros de distancia. Yo sé, estuve subiendo un video estos días, un gameplay, utilizando el Dagon con los láser y el dron solar. O sea, este dron para cualquier arma
que tenga más de 700 metros es genial. Si eres sniper, si te gusta el campeo, y créeme que ahora que los clanes se han vuelto algo tan importante dentro del juego, el que los camperos van a ser sumamente apreciados dentro de los clanes. Todo lo que sean robots así de sniper que te ayuden a distancia, ¿no? Tú ubicas dos snipers en cualquiera de los mapas, ubicas dos snipers, y si el resto del equipo se preocupa por mantener a los enemigos a raya, amigo mío, no hay nada, no hay absolutamente nada que puedan hacer. Así que de todas las cosas que salieron en este evento, si tienes la oportunidad de conseguir el drone Solar, por favor súbelo. Y si, pues no sé, si tienes que hacer un esfuerzo para conseguirlo, intenta conseguirlo, porque créeme que va a ser una pieza que le va a añadir valor. Va prácticamente a desnerfear todas las armas que tenga que sean de una distancia superior a los 700 metros. Prisma, láser, todas. Ya viene por ahí el video del Imui utilizando los láser, pero en lugar de utilizar el Daltoki, pues vamos a llevar el Solar. Pues que te digo, poner este dron en tu almacén es darle un buff directo a cualquier arma que tengas a más de 700 metros, siempre y cuando la utilices, ¿no? A esa distancia, te ubiques a esa distancia de tus enemigos. Aquí estando cerca, no estoy aprovechando todos los beneficios del dron. Por eso es que el Bikelord, ¿no?, tiene este daño adicional que va aumentando según tú vas haciendo eliminaciones, para que luego, cuando ya en la partida el enemigo esté más adelantado, tenga la posibilidad, ¿no?, de hacer muchísimo daño de cerca. Pero de todas formas, pues mira, nos estamos defendiendo, ¿no? Y para que quede evidenciado que más que solamente un sniper, es un robot que, si se utiliza inteligentemente, puede añadir muchísimo, pero muchísimo valor a tu hangar. Y bueno, pues siempre salen piezas de equipamiento dentro de los eventos que nos ayudan. Hablando de eso, tenemos un sorteo aquí. Muchísimas gracias a Holy Molly, que no dejó perder ninguno de los sorteos. Vinieron el retroactivo. Y bueno, pues si quieres participar por la oportunidad de ganar uno de estos premios, escribe el hashtag WRWinBalGlior, el ID de jugador, / plataforma. Por supuesto, tienes que estar suscrito al canal. Todavía quedan de las tres cosas. Quedan robot Balglior, quedan todavía Hawkeye y quedan todavía armas Portos. Durante el fin de semana, en el directo que estuvimos haciendo del T-Server, generalmente hacemos los sorteos durante los directos, pero esto es una gran oportunidad. Son muchísimos premios y pues nada, decidí hacerlo durante lo que quedaba, ¿no?, ponerlo aquí en este video para que todos tengan la oportunidad de participar, aunque no puedan llegar a los directos por cualquier motivo, ¿no? Escuela, trabajo, por lo que sea. Más familia, suscríbete y déjame tu like si te gusta el contenido que preparamos para ti, que eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que la información te sirva. Muchísima suerte y bendiciones. Hasta mañana, mi gente. Gracias por el apoyo. Los quiero.